Una mujer de 37 años y su hijo de 9 años fueron atacados con ácido cuando caminaban por el barrio Alfonso López de Valledupar. El responsable de este hecho sería su compañero sentimental, a quien denunció el pasado mes de octubre luego que le interrumpiera un embarazo de 22 semanas tras propinarle una golpiza. La afectada sufrió quemaduras en la espalda y en el cuello y estuvo hospitalizada en la clínica Laura Daniela, mientras que su hijo sufrió lesiones leves.